con la información del día de hoy, con Caminata conmemoran Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Convocan al Festival Mixquixtli 2021. ¿Y qué peligroso narcotraficante ligado a El Señorón en Morelos? Esto y más en Diario de Morelos Informa. Diario de Morelos Informa. Con Daniela Ocampo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio. Y hoy, 19 de octubre, es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, un mal que provocó 7.880 muertes en México el año pasado. Según el Anuario de Morbilidad de la Secretaría de Salud, las entidades con mayores índices de mortandad fueron Ciudad de México, Chihuahua, Estado de México, Jalisco y Veracruz. La detección temprana es fundamental porque se puede establecer un diagnóstico adecuado y las posibilidades de curación son bastante elevadas. Según la Organización Mundial de la Salud, cada 30 segundos en algún lugar del mundo se diagnostica un caso de cáncer de mama. El año pasado, a nivel internacional, 2.3 millones de mujeres fueron diagnosticadas y se registraron 685 muertes. ¿Cuáles son los factores que aumentan el riesgo? Bien, hereditarios, mujeres que no tuvieron hijos, las que tuvieron su primer hijo después de los 30 años de edad, las que presentaron sobrepeso, tabaquismo y el consumo prolongado de anticonceptivos. Para lograr un diagnóstico temprano, se recomienda la autoexploración de las mamas a partir de los 20 años y una mastografía cada 2 años en mujeres mayores de 40 años. Y bien, el cáncer de mama no es exclusivo en las mujeres. Diagnostican a 11 hombres en Morelos. En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, autoridades de salud insisten en el llamado a mujeres, pero también a hombres, a explorarse para detectar de manera oportuna este tipo de cáncer. El cáncer de mama masculino es un cáncer raro, se forma en el tejido mamario, en especial de personas mayores. En Morelos, en lo que va de este año, se han confirmado 505 casos de cáncer de mama, de los cuales 11 corresponden a varones. Los factores de riesgo para que un hombre desarrolle este cáncer son exposición a la radiación, mayores niveles de estrógeno debido a factores como consumo excesivo de alcohol y obesidad, antecedentes de cáncer en la familia y tejido mamario excesivo. Al igual que con las mujeres, en hombres puede presentarse hinchazón o bolitas en las mamas, por lo que deben acudir de inmediato al médico para realizarse un ultrasonido o una mastografía, con la finalidad de detectar anormalidades en el tejido de las mamas. Tanto en hombres como en mujeres, la detección oportuna de cáncer permite aumentar la posibilidad de sobrevivir y de recibir tratamientos menos agresivos. Y continuando con este tema, en el marco de la conmemoración de este día, trabajadores del IMSS realizaron una caminata en el centro de Cuernavaca. El objetivo es reflexionar sobre la importancia de autoexplorarse para detectar cáncer, que es curable si se localiza a tiempo. Miguel Ángel Bandic Puga, titular del IMSS en Morelos, señaló que el motivo de la caminata fue impulsar la detección temprana del cáncer, haciendo un llamado a las mujeres a realizarse autoexploración y practicarse mastografías de manera rutinarias. En este mes rosa se realizan diversas acciones para detectar el cáncer, como lo son las mastografías gratuitas. El titular del IMSS dijo que en cuanto a Morelos, en este año se han realizado 44.864 exploraciones físicas de seno. En agosto se han realizado 11.569 mastografías en mujeres de 40 a 69 años, de las cuales la tasa de incidencia es de 4.4 casos por 100.000 mujeres mayores de 25 años. En 2021 se detectaron 28 nuevos casos en el IMSS y 10 decesos. En los mastógrafos ubicados en unidades del IMSS se practicarán 1.200 mastografías. Ahí tiene la información. Recuerde que los chequeos constantes ayudan a detectar el cáncer de mama a tiempo, un factor vital para combatirlo. Igual se les hace la invitación a que acudan a realizarse una mastografía. Y bueno, continuando con más información, se llevó a cabo la quinta sesión ordinaria y toma de
de protesta a nuevos integrantes del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria, reiterando así el compromiso por fortalecer la economía de Morelos para construir un estado más competitivo con mejoras en la administración. El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo presidió la quinta sesión ordinaria del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria, en la que se dieron a conocer nuevas herramientas tecnológicas para la simplificación de trámites. Cuauhtémoc Blanco aseveró que el mejorar los procesos para realizar trámites y servicios permite seguir apostando por la transparencia y la legalidad, además de entregar cuentas claras. En la sesión fue presentado el portal Web Expediente Único Ciudadano, el cual se complementa con la firma electrónica y el pago en línea para atender las necesidades de la población. La plataforma será administrada por CEMER, ayudará a disminuir el uso de la papelería, además de consolidar la integridad de la información, generando una herramienta de combate a la corrupción, al contar con una ventanilla única digital. Shahid Armando López, titular de CEMER, expuso que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas, Morelos mejoró en cuanto a la corrupción que percibe la iniciativa privada al realizar cualquier gestión. Ahora que se vienen las festividades de Día de Muertos, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, en coordinación con la Secretaría de Turismo y Cultura Morelos, convocan a productores agropecuarios para participar en la edición 28 del Festival Mixquixtli, donde se tienen 12 lugares, sí, así como lo escuchó, 12 lugares disponibles para exhibir productos relacionados al evento, como flores ornamentales, miel, dulces típicos, entre otros. El evento se llevará a cabo en el Corredor Mictlán, en la calle Hidalgo del centro de Cuernavaca, partiendo del Jardín Borda hasta el restaurante Casa Hidalgo, los días 30, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, en el marco de las festividades de Día de Muertos, como bien les comenté. Y bueno, el espacio asignado es de 3x3 metros y no existen costos por participar. Los requisitos para sumarse al Festival Mixquixtli 2021 son: primero, tienes que ser productor morelense, tener stock de productos a mostrar y vender en el evento durante los 4 días, así como también contar con disponibilidad de tiempo durante el tiempo asignado, contar con personal suficiente para la atención a los visitantes y sobre todo conocer la información de tus productos que vas a ofrecer. Y bien, si te interesa esto, puedes mandar un correo manifestando tu interés de participación, teniendo como 21 de octubre fecha límite, al siguiente correo: adan.martinez@morelos.gob.mx, o bien comunicarte al área de comercialización de la SEDAGRO. El teléfono es el 777-312-1634. Repito, 777-12-1634, y ahí podrás registrarte para poder participar en el Festival Mixquixtli 2021. Hola, soy Salvador Valora y te invito a que te prepares un café y me acompañes en punto de las 8 de la mañana con las noticias más importantes para iniciar tu día a través de la 99.1 FM y del Facebook Live de Diario de Morelos. Elige estar informado con Diario de Morelos y acompáñame de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Diario de Morelos informa, líder en noticias. Continuando con más información, el gobernador Cuauhtémoc Blanco, a través de la Secretaría de Hacienda encabezada por Mónica Bocchio, ha administrado de manera responsable, eficiente y transparente los recursos públicos, contribuyendo a mantener la estabilidad financiera y el desarrollo económico y social de la entidad. El gobierno de Morelos llevó a cabo el financiamiento de la deuda pública, disminuyendo la tasa de interés de 0.76 a 0.71% y una liberación de recursos por 400 millones de pesos, que se canalizarán a inversión pública que garantice a las y los morelenses más y mejores servicios públicos. En tan solo 2 años, se logró incrementar hasta A+ la calificación crediticia, siendo la más alta en el registro de la entidad desde 1999. Por otro lado, pese a la crisis sanitaria y económica por la que atravesó el país y que continúa latente, se pudo mantener en términos nominales la recaudación local. La responsable de las finanzas del Estado destacó que los esfuerzos han derivado a una hacienda pública eficiente y estable, para concretar un futuro próspero y generoso para todas y todos. En otros temas, la Comisión Estatal de Agua informa que para esta semana en la entidad se pronostica tiempo inestable, con posibilidad de lluvias y ambiente cálido a caluroso, por la tarde, fresco al amanecer.
Este martes dominará cielo medio nublado, además de potencial para la ocurrencia de lluvias nocturnas. Para mañana miércoles, la presencia significativa de humedad en combinación con el persistente establecimiento de canales de baja presión en el territorio nacional mantendrá inestabilidad con potencial lluvioso sobre gran parte del centro, sur y sureste de la República Mexicana. Bien. Ahora iremos con Carla Bautista, que nos tiene toda la información de los municipios de la región oriente. En la zona oriente. Hola, ¿qué tal? Soy Carla Bautista. Este es el Corte Cuautla con la información más importante de la región oriente. Sensibles a la situación económica que enfrentan familias cuautlenses de zonas vulnerables, el alcalde Jesús Corona Damián y su esposa Minerva Rivera García, presidenta del Sistema Municipal DIF, instruyeron a una brigada del organismo asistencial a recorrer las comunidades de Cuautla para detectar viviendas en visible necesidad de apoyo para entregarles despensas con productos de la canasta básica. El gobierno de Atlatlaucan celebró los 15 años del Museo Histórico y Natural Calmeca, ubicado en la cabecera municipal, en el cual se han realizado diferentes acciones y rehabilitaciones que han permitido conservar el patrimonio cultural. Dio inicio la socialización del proyecto de los 100 millones de pesos que se invertirán en el municipio de Tlayacapan. En esta ocasión arrancó en el barrio El Rosario, frente a la capilla. Hasta aquí la información del Corte Cuautla. No olvides seguir las redes sociales de Diario de Morelos, como son Twitter y Facebook. Soy Carla Bautista. Hasta la próxima. En la zona oriente. Gracias, Carla, por tu reporte. Y continuando con más información, en un operativo coordinado entre la Secretaría de Marina, Armada de México, la Comisión Estatal de Seguridad Pública, Policía Morelos y la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto, la noche de lunes se detuvo a Edilberto, alias El Spirit, y Ochinelo. Es integrante de la célula delictiva Los Linos, quienes operan en Cuernavaca, Jutepec, Yautepec, Emiliano Zapata y Tlaltizapán, estando relacionado con actividades ilícitas tales como venta de droga, extorsión, sicariato y homicidio. Se le vincula con la célula delictiva de los colombianos, liderada por Francisco Javier Rodríguez Hernández, alias el Frank Colombiano XL Señorón o Señorita. Edilberto fue puesto a disposición de la autoridad competente, quien determinará en las próximas horas su situación jurídica. Ahora es momento de ir con Lía Cervantes, que nos cuenta qué hay de nuevo en las tendencias. Las redes sociales de Diario de Morelos. Muy buen día, Morelos. Mi nombre es Lía y de esto se está hablando en las redes. El esperado estreno de The Eternals es celebrado en las redes. La nueva película de Marvel por fin llegó a la gran pantalla. La familia cósmica e inmortal que cuenta con la participación de Angelina Jolie y Salma Hayek es todo un éxito. Momentos como Salma junto a sus fans disfrazados de los personajes o Angelina posando junto a sus hijos acaparan Twitter. También la vicepresidenta de Marvel Studios, Victoria Alonso, se volvió viral, pues mientras la entrevistaban a ella y a Salma Hayek, Victoria les hablaba en español a los entrevistadores y fue interrumpida por Salma, quien le avisó que ellos no hablaban español, a lo que la vicepresidenta de Marvel contestó: "A mí no me interesa, que aprendan todos español". Además, las redes enloquecieron después de que filtraran un enorme spoiler de la escena post-créditos de la película, la revelación de Harry Styles en el MCU. El cantante se sumaría al universo de superhéroes como Eros, quien es hermano de Thanos, y por eso The Eternals es tendencia. El regreso de este artista a un escenario mexicano encendió las redes. Esta mañana, Justin Bieber anunció que se presentará en el estadio de béisbol en Monterrey el 22 de mayo de 2022 con Justice World Tour. Inmediatamente fans lo volvieron tendencia, aunque no se confirman precios ni otras fechas en nuestro país. Hoy en redes, los usuarios se unen para apoyar, concientizar y orientar a las mujeres en el Día Internacional del Cáncer de Mama, una enfermedad que provocó 7.880 muertes en México en 2020. Invitan a que las mujeres se autoexploren, a que se apoye la investigación y el diagnóstico temprano. Hoy por ti, hoy por mí y hoy por todas, la lucha contra el cáncer de mama es tendencia. Mi nombre es Lía, gracias por acompañarme para ver las tendencias del día.
Las redes sociales de Diario de Morelos. Gracias, Lía, por la información. Y abordando otros temas, Javier Duarte busca su libertad por buena conducta. Y en Ecuador se decreta estado de excepción ante la violencia por el narcotráfico. Todos los detalles con mi compañera Carmen Gil. Día a día recorremos las calles en busca de la información que tú necesitas. Cubrimos los rincones de la capital y todo Morelos para que estés bien informado. Un servidor, Carlos Soberanes, tengo una cita contigo a la 1:00 p.m, de lunes a viernes en la 99.1 FM y a través del Facebook Live de Diario de Morelos. Elige estar informado con Diario de Morelos y acompáñame de lunes a viernes a las 13 horas. Diario de Morelos informa, líder en noticias. Por México y el mundo. Por México y el mundo. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, yo soy Carmen Gil y les traigo las noticias más relevantes de México y el mundo. Y les cuento que Javier Duarte busca su libertad por buena conducta. Así es, el exgobernador de Veracruz, acusado por asociación delictuosa y lavado de dinero, apelará por obtener su libertad. Recordemos que el pasado 26 de septiembre se declaró culpable luego de negociar con la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General de la República. Y bueno, originalmente se pretendía imponerle 25 años por los delitos que había cometido. Al final, solo fueron dados 9 años. El pasado viernes 15 de octubre, él cumplió ya 4 años. Con 6 meses en la cárcel, lo que significa que ya pasó la mitad de su proceso, por lo tanto, pues podrá ahora ya pedir una salida adelantada. Esperemos a ver qué nos tiene la Fiscalía General de la República después del proceso. Y ahora les cuento que Marcelo Ebrard se defendió ante acusaciones por el desplome de la línea 12 del metro. ¿Qué pasó aquí? Pues resulta que el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores se dijo satisfecho con su administración como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal. Y como recordemos, pues bueno, fue cuando también sucedió el desplome de un tramo de la línea 12 del metro. A ello, el canciller agregó que era muy difícil supervisar el poder estar teniendo contacto directo de saber qué pasa con la Ciudad de México, bueno, antes Distrito Federal, y poder revisar lo que pasaba con la línea 12 del metro. Por lo tanto, él dice que por eso se creó un organismo autónomo llamado Proyecto Metro, el cual pues prácticamente era el que se tenía que dedicar y ver cómo estaba construyéndose esta línea 12. Pero bueno, es de recordar que el pasado 18 de octubre, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presentó las primeras 10 denuncias por este accidente que cobró la vida de 26 personas. Pasando a temas internacionales, la OMS planea comprar pastillas antivirales para tratar a pacientes leves de COVID-19 a bajo costo. ¿A qué viene todo esto? Pues recordemos que no todos tienen el acceso a tener esta medicación, las vacunas contra COVID-19. Por lo tanto, pues ahora la OMS quiere llevar a todas esas personas que no tienen acceso a ello, que es en este caso las personas con bajas posibilidades económicas, pues llevar estas pastillas para que también estén protegidos contra el COVID-19. El costo es de $10 por tratamiento, por lo tanto, pues es un costo considerable para la OMS para poder llevarlos. Hay que recordar que este medicamento es el molnupiravir, la píldora experimental de Merck & Co. Esperemos a ver qué nos tiene la OMS y si es que van a empezar a repartir estas pastillas. Y hablando de otros temas internacionales, Ecuador decreta estado de excepción ante la violencia por el narcotráfico. El lunes pasado, el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso anunció que el país entraría en un estado de excepción de 60 días. Esto debido a la reciente escalada de violencia y asesinatos que ha habido en ese país. Y pues bueno, Lasso calificó el narcotráfico como el principal enemigo de Ecuador. Por lo tanto, ordenó a los militares tomar el control de las provincias más afectadas en el resto del país. Las acciones de vigilancia y prevención del delito serán coordinadas por la policía de Ecuador. Y pues bueno, hasta aquí la información de México y el mundo. Espero que tengan un buen día. Por México y el mundo.
Por México y el mundo. Por México y el mundo. Por México y el mundo. Gracias, Carmen. Continuando con información, en las últimas 24 horas, mediante los sistemas de monitoreo del volcán Popocatépetl, se identificaron 26 exhalaciones, acompañadas de gases volcánicos y ligeras cantidades de ceniza. Adicionalmente, se registraron 3 sismos vulcanotectónicos, 2 registrados ayer a las 19:48 y 21:29 horas y hoy a las 2:06 horas, con magnitud 2.3, 2.2 y 2.0 respectivamente. Desde hoy por la mañana y al momento de este reporte, se ha observado el cráter con ligera emisión de vapor de agua y gas en dirección oeste-suroeste. El SENAPRES exhorta a no acercarse al volcán y sobre todo al cráter, por el posible peligro que implica la caída de fragmentos balísticos y, en caso de lluvias fuertes, alejarse de los fondos de barrancas por el peligro de flujos de lodo y escombro. El semáforo de alerta volcánica del Popocatépetl se mantiene en amarillo fase 2. Y bien, en otra información, toman rumbo las finales de las Grandes Ligas de béisbol. Diego García nos tiene más información en Pasión Deportiva. Pasión Deportiva. Pasión Deportiva. Gracias, Daniela, amigos del auditorio. Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Como lo comenté el día de ayer, ya arranca la jornada número 14 del torneo Apertura 2021 de la Liga MX. El día de hoy tenemos 4 compromisos. El conjunto de Querétaro se va a medir al cuadro de Rayados de Monterrey. Puebla hará lo propio ante el cuadro de Mazatlán. Las Águilas del América, que no podrán contar con Mauro Lainez, el hermano de Diego, debido a una lesión. Bueno, pues estarán recibiendo hoy al equipo de Santos Laguna. Se le viene un cierre bastante complicado al cuadro de Santiago Solari. Así es que vamos, hay que ver cómo le va hoy en el primero de sus compromisos bastante complicados en el cierre de la temporada. Todavía le faltan el conjunto de Tigres, el equipo de Monterrey y el Cruz Azul, así es que vaya cierre que tendrán las Águilas del América. Le alcanzará para calificar de forma directa y conservar el liderato. Vamos a ver qué pasa en las próximas jornadas. También el día de hoy, Cruz Azul, el actual campeón del fútbol mexicano, recibe al conjunto de los rojinegros del Atlas. Los tapatíos, que marchan como sublíderes del certamen, buscarán acercarse a las Águilas del América, mientras que Cruz Azul todavía tiene muchísimas esperanzas para poderse meter a la fiesta grande como uno de los 4 mejores y evitar el famoso repechaje. Para mañana también seguirá la actividad, tendremos 4 compromisos para que usted los vaya agendando. El equipo de Necaxa visita a los Diablos Rojos del Toluca. Pumas, que ya ganó el domingo pasado, llegarán motivados al compromiso del día de mañana, van a visitar al cuadro de León. El equipo de Tigres recibe a Pachuca y finalmente el Guadalajara, que ya ganó también con Marcelo Michel Leaño, bueno, pues estará enfrentándose al cuadro de Tijuana. Todo esto en actividad del día de mañana, la jornada número 14, como ya les comenté, pues se pone en marcha esta noche. Vámonos con información de la Champions League. En la tercera jornada, en la fase de grupos, bueno, pues está disputando en este momento el equipo del Real Madrid. Bueno, pues va ganando 3-0, se está dando la sorpresa el conjunto del Paris Saint Germain. No está ganando en este momento con todo, y Lionel Messi, hay que recordar que, bueno, pues esperan un buen resultado por parte del argentino. Sin embargo, al momento, pues van cayendo 2-1 ante el conjunto de Leipzig. ¿Le alcanzará o no al cuadro parisino? Hay que recordar que es el objetivo primordial el poder llevarse la Champions League, un trofeo que se les ha negado. Y bueno, pues con la contratación de Lionel Messi, bueno, se esperan se pueda cumplir con esto. En otros resultados, el Sporting de Lisboa ganó 4-1 al Besiktas. Manchester City le pasó por encima 5-1 al cuadro de Brujas. El equipo del Atlético de Madrid va empatado a 2 con el conjunto de Liverpool. El mexicano Héctor Herrera se encuentra en la banca, juega con un hombre menos el conjunto español. El Ajax, con Edson Álvarez, que ya recibió una tarjeta amarilla, va ganando 3-0 al Borussia Dortmund. Y el Porto ya le va ganando al Milan 1-0 con Jesús El Tecatito Corona, el mexicano, desde la banca. Vamos a ver si pueden conservar este resultado el equipo del Porto, que la verdad ha tenido pues bastantes complicaciones. En lo que se refiere a las ligas mayores de béisbol, bueno, pues ya tenemos avanzados las series, las finales de campeonato. Los Dodgers el día de hoy, ya a las 4 de la tarde, estarán enfrentando a los Bravos de Atlanta. La serie marcha 2-0.
0 a favor de Atlanta, mientras que en el otro frente, el equipo de Red Sox ya se puso dos triunfos a uno en la serie ante los Astros de Houston. Hoy será el cuarto partido en punto de las 19:08, así es que vamos a ver qué equipos pueden ya acercarse a lo que será la Serie Mundial, el Clásico de Otoño, una de las etapas que más le gusta a los aficionados del el rey de los deportes. Finalmente, también el día de ayer, el equipo de los Titanes de Tennessee se impone 34-31 a los Bills de Buffalo, con lo que concluye la semana número 6 de la NFL. Con este resultado, bueno, pues los dos equipos, tanto Titanes como los Bills, tienen una racha de 4 ganados y 2 perdidos. Buen inicio el que han tenido estos dos equipos en la temporada, así es que bueno, pues para, todavía le falta bastante recorrido a la NFL para poder conocer a los equipos que estén en el Supertazón. Faltan algunas semanas, faltan algunos meses, y bueno, ya para concluir, de último momento también, noticias desde Quintana Roo. Bueno, pues Morelos ya se estrenó en el medallero de los paranacionales con la actuación de Diego Méndez Pineda, quien se consagró como el mejor nadador del país en los 50 metros libres en la categoría 19 a 21 años. Felicidades a Diego, que se impone en los Juegos Paranacionales, están desarrollando en Cancún, y esté pendientes de nuestra edición porque les vamos a tener pues toda la información, todo lo que esté pasando desde Cancún, Quintana Roo. Hasta aquí la información deportiva. Regreso contigo, Daniela, que tengan una excelente tarde. Pasión Deportiva. Gracias, Diego. Y bien, hasta aquí con la información del día. Gracias por acompañarnos y brindarnos un poco de su tiempo. Recuerde seguir las redes sociales de Diario de Morelos para mantenerse informado. Mi nombre es Daniela Ocampo. Que tenga una excelente tarde. Nos vemos mañana. Diario de Morelos informa con Daniela Ocampo.